En el poco tiempo que la nueva temporada lleva activa, estamos viendo cosas que no nos esperábamos. Los Bucks parece que están en crisis terrible. Los Warriors nos están dando esperanzas de que finalmente podrían ser contenders y Philly sigue estando gafada por las lesiones un año más, pero nadie se esperaba que los Cavaliers, un equipo que hace meses le costaba eliminar a los jóvenes Magic en los playoffs y que posteriormente caía eliminado en 5 partidos contra los Celtics. Nadie podía prepararnos para que tras un mes de acción sean el equipo número uno de la liga y el único que aún no ha perdido en toda la campaña. Muchos no creen que esto sea sostenible, pero con casi 15 partidos su récord habla por sí solo. Ganaron a los Lakers de 24, a los Bucks en back-to-back -back, y a los Warriors los dominaron con una ventaja de casi 40 puntos en algún momento del partido. Estos Caps son peligrosos, pero ¿cómo lo han hecho? Literalmente son casi el mismo equipo que el año pasado con el mismo entrenador. ¿Qué ha cambiado? Pues señores, si... Sois fans de cualquier otro equipo, deberíais estar preocupados porque Cleveland no se va a ningún lado. Señores, quiero recordaros que Fútbol Lufo es el sponsor completo del canal con su gran oferta de réplicas de camisetas deportivas de la NBA, de fútbol, incluso de retro en ambos deportes, con las mejores ofertas del mercado y una calidad precio indiscutible. Que muchos ya habéis confiado en ello y que con el código URI tenéis un 10% de descuento en toda la página y una oferta de camisetas gratuitas que no. Podéis dejar escapar. Señor, si tenéis alguna duda, contactadme directamente por Instagram, que os voy a ayudar en todo el proceso y sigamos con el vídeo. El año pasado, Cleveland siempre fue un equipo bueno, pero nunca se le respetó como alguien que realmente podía causar problemas reales, especialmente en su conferencia. En los playoffs, pudimos ver exactamente por qué, tras tener una campaña súper irregular, la conclusión era clarísima: el equipo dependía de que Mitchell se la sacara, o si no, no iban para adelante. Lógicamente era un buen grupo de jugadores, pero Garland parecía no estar cómodo van en pista y en definitiva se veía la franquicia bastante estancada. Pero se presentan este año y de la nada con un Mitchell y Garland promediando virtualmente casi el mismo uso. Este equipo va rodado y nadie entiende cómo. La clave de todo está en el desarrollo de Mobley. En anteriores ediciones, los cabales eran súper predecibles. Todo se centraba en Mitchell y Garland. Ellos jugaban o un uno contra uno o un pick and roll y el resto comía a partir de allí. Así todo el partido. Pero a día de hoy han revolucionado a uno de los mejores jugadores que tienen en plantilla con mayor proyección y potencial. Quien está siendo su salvación. Eva Mobley no es un pivot cualquiera. Es un chaval con tremendas condiciones físicas que puede jugar desde los tres niveles. Tiene buen manejo de balón, buen juego en el poste, buen tiro y buen uno por uno. Pero lo que no sabíamos es que además tiene una visión de juego muy infravalorada. De momento, durante este año, lo que más me ha sorprendido es cómo es capaz de repartir el juego a partir del bote. Esta campaña Mobley parece estar mucho más bajo control, especialmente cuando va hacia el aro, que anteriormente pues no estaba cómodo cuando le tocaba asumir un poco de contacto y este año sí. En esta jugada vemos como un alero Hace un bloqueo al pivot Y cuando Evan recibe Y bota el balón Es capaz de atacar al alero Sin dificultades Y sin rehuir el contacto Una agresividad Que anteriormente no tenía El coaching staff de los Cubs Este año han hecho Lo mismo que han hecho Los Lakers con Lady Y lo mismo que los Nuggets Llevan haciendo con Joki Desde hace ya años Lo han convertido En la base del equipo Especialmente en ataque Y lo hacen todo Desde la posición de pivot Físicamente Mobley es capaz De extender su juego Al perímetro Cosa crucial Fijaros aquí cómo se va para la línea de fondo, cómo es capaz de repartir el juego a la que en cuanto a la defensa se contagia y van todos a por el balón, olvidándose del jugador que está cortando. Todos sabemos que los bases actuales son muy diferentes de lo que en su vez eran. Hoy en día no son tanto generadores de juego, sino que se encuentran más con facilidades o habilidades de anotación. Y ese rol estamos viendo como poco a poco el de repartir el juego. La NBA lo está llevando a los jugadores interiores. Muy interesante porque el motivo es muy sencillo. Si tienes a un jugador que requiere ser defendido por el pívot rival y lo haces jugar desde fuera, especialmente de la línea de 3, resulta que ahora tu contrincante se ha quedado sin protector del aro. Jokic fue el pionero de esto y estamos viendo cómo los jugadores interiores, tras ser forzados a tirar desde el triple desde los últimos 5 o 10 años, ahora se les está empezando a pedir que además distribuyan el juego. Y con la combinación de dos exteriores, que son varios magos, una defensa elitista y un ataque donde el balón fluye, que se cambia de lado fluidamente y nadie está Estático, Cleveland es el nuevo rompecabezas que la liga debe solucionar. Lógicamente, esto no va a ninguna parte si Mobley fuera un cero a la izquierda. Evan es muy capaz de atacar el aro de fuera para adentro, una habilidad muy difícil de conseguir en un interior. Pone muy buenos bloqueos, cosa que muchos grandotes no saben hacer, y requiere muy poco el balón y muchísima atención por parte de la defensa. El tema del tiro desde la larga distancia, la verdad es que no es el fuerte de Mobley. Siempre ha sido un jugador que no ha tirado muchos triples y tampoco es que haya metido a un nivel muy peligroso, pero tiene buena mecánica y una buena proyección. Este año empieza a promediar dentro de los 30%, cosa que es algo respetable. Y creo que si consigue mantenerse en estos números, que de nuevo no está nada alejado, desencadena otro nivel de spacing para los cavaliers. Móvil, como he dicho antes, es un jugador perfecto porque requiere muy poca atención, muy poco del balón. Sin embargo, es súper eficiente e inteligente. Y además, todo el mundo tiene que estar pendiente de este hombre, porque es tan versátil que si te olvidas, cede su. Y es que mirando los partidos, los highlights o incluso los posts de la NBA en el Instagram o Twitter, es fácil asumir que el éxito de este equipo viene por parte de Mitchell y su gran capacidad de anotadora, porque no nos vamos a engañar, el tío es buenísimo. Pero el verdadero cambio, la pieza que hace que todo fluya, que todo encaje, se llama Evan. Él y Allen son la clave de la defensa, protegiendo la pintura como nadie en la asociación. Y es que se ha convertido Mobley en un jugador tan versátil e impactante que para mí es la máxima referencia defensiva. Lógicamente, cuando alguien entra en la pintura, las torres gemelas de Cleveland son literalmente especialistas en negar cualquier tipo de actividad dentro de la pintura. Lo juntas con grandes instintos y una gran aportación cuando te toca hacer rotaciones y punteos desde dentro para afuera que realmente tiene muchísimo valor. Además ha demostrado que puede defender a jugadores exteriores, cosa que es una habilidad súper necesaria para que tu equipo sea contender. Por lo que si añades todo este pack, para mí Evan Mobley y su salud es la clave del éxito de este equipo. Quiero reiterar que Donovan Mitchell y Garland son cruciales para el grupo. Lógicamente, son los máximos referentes ofensivos y si estos dos jugadores no están enchufados, es muy difícil de que el equipo gane. Pero a la vez es mucho más fácil que trabajen cuando tienen espacio, porque todo el mundo tiene que estar preocupado por o el jugador de balón o el que va a cortar o que los cinco jugadores en pista supongan una real amenaza para el rival. Esto es lo que han conseguido hacer los Celtics, que el año pasado destrozaron a la competición, es lo que en un momento consiguieron hacer los Warriors. Que cualquiera que estaba en pista tenía algo muy importante que aportar y si no hacías un buen scouting te aniquilaban. Y a día de hoy está dando los mismos frutos para los de Cleveland. A no ser que la NBA de repente encuentre una respuesta a semejante movimiento de balón. Creo que Cleveland podría llegar a hacer daño durante toda la campaña. Y una vez llegado a los playoffs, suponiendo que tienen salud, me esperaría una postemporada bastante fuerte de este equipo. Señores, dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios. Suscribiros al canal. Si no lo estáis... Y como siempre familia. Nos vemos en la próxima. Adiós.